Y otra persona que está en boca de todos es el actor Jorge Salinas en México, tras molestarse en una conferencia de prensa cuando un reportero pues le agarró el brazo en un intento por llamar su atención. Seguramente han visto estas imágenes y si no, presten atención. Este incidente provocó la furia de Jorge Salinas, mírenlo bien, que en tono desafiante encaró al reportero para luego abandonar el lugar visiblemente molesto. Vamos a ver lo que sucedió. Bueno, lo que ustedes están viendo es cuando él le dice al reportero, por favor, no me vuelvas a poner la mano encima. Y yo creo que es muy importante como reportero que uno no se propase el límite de lo que es el profesionalismo. No puedes agarrar a una persona por el brazo, ni puedes agarrar a una persona por la cintura, como me han hecho a mí. No se puede hacer como sí reportero. Se puede hacer. No, Vero, no. Sí, eso no está correcto. Tocar a una persona, eso es ilegal. Sí. No, yo estaría en la cárcel, mija. Yo estaría en la cárcel. Pero, porque, bueno, mira, pues estaría en la cárcel. Yo te voy a explicar algo. En México es muy normal esa situación. Y yo creo que para nosotros eso lo hacemos todas las veces del mundo y sobre todo cuando es un chacaleo. Va un artista muy famoso, queremos sacarle una declaración y si tú ves al chavo, el chavo nada más le hizo así como, Jorge, no te vayas todavía, no te vayas, tengo una pregunta para ti. Lo que estaba pasando ahí es que la prensa se va encima de Cristian de la Fuente, Pablo Montero y Candela Márquez. ¿Por qué? Por el chisme que estábamos contando la semana anterior de que había un romancillo ahí entre varios de ellos y que hubo un pleito. Entonces, Jorge está al lado. Cuando Jorge ve que no lo están pelando, Victoria Rufo y él se retiran. Y cuando se está retirando, el reportero le dice, Jorge, espérate, no te vayas, tengo cosas que preguntarte. O sea, que tú le hubieras agarrado el brazo también. Por supuesto, el brazo, el sombrero, el esto. ¿Por qué? Porque quieren preguntarle sobre la nutrióloga, quieren preguntarle sobre la obra, quieren preguntarle, por supuesto, de este pleito, si es verdad, por ahí. Yo pienso que está mal tocar a un ser humano. Y no, entiendo. Jorge es un artista muy, muy experimentado y sabe precisamente cómo no hacer las cosas mal. Y esto estuvo mal. Pero es que se tienen que respetar ambas partes, Vero. Es que hay formas. Si es incorrecto, digamos. Si es incorrecto, digamos. Que le agarrarme el brazo. Porque, ay, qué terrible, no se te puede tocar. Pero es que a mí no me gusta que me toque. Pero la forma en la que se regresó fue más violenta, quizás, que la forma que le tocó el brazo. Es cierto, pero también como tú dices, Jorge es alguien que tiene muchos años en este medio. Las personas conocen cuál es el carácter de Jorge. Y además él ha tenido situaciones como estas en el pasado y ha pedido que no lo toquen. Entonces, bueno, pues ahí se lo buscó un poco. Hay que tener respeto ajeno, honestamente. Yo sí creo, yo he estado de ambos lados y creo que sí, que es cierto que uno no debe de tocar. Yo como reportera no agarro a alguien por el brazo. Pero es cierto, no, estado en un chacaleo. Yo sí he estado en situaciones así. Sí, jamás, sí, veo en una alfombra roja jalando ahí a un artista. Pero yo, no lo has hecho. Porque no soy falta de respeto, porque yo no falto el respeto. No es una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto, Vero. Bueno, estamos en desacuerdo. No, mira, tocarme algo así, decirme no te vayas, lo entiendo. Es lo que hizo el reportero. Ok, yo no digo que en esta ocasión. Pero lo que digo es que una y otra vez vemos que los reporteros le faltan el respeto al ser humano. No. Si uno le dice a alguien, no me toques, pues no puedes tocar a la persona. Yo siento que Jorge Salinas no fue la mejor manera de decirle al reportero que no lo toque. Pero también uno tiene que estar también acostumbrado a estar en ese chacaleo con millones de cámaras encima y tratar de ser un poco cortés con la prensa. Tú no puedes decirle tampoco a un periodista, oye, no me toques, no me toques en esa manera. Creo que no está bien lo que hizo, pero hay maneras de decir que no te gusta que te toquen. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que Jorge Salinas también, con la experiencia que él tiene, él pudiera haberse quedado calmado. A mí no me ha gustado que alguien me haga algo y tú lo que haces, no voy a permitir que esta persona me saque de mis cabales ahora. Pero tampoco sabemos cómo está adelante. Pero es señalar de que no está correcto, que los reporteros no pueden hacer eso. Si se lo dices de otra forma, Mirka, le dices, disculpa, oye, no me toques, por favor. Eso es lo que tenía que haber hecho, Jorge. Sí, sigue caminando, pero bueno, lo que queremos saber es ustedes en casita qué es lo que opinan. Posteriormente tenemos que informarle que Salinas regresó a hablar con los medios y les aseguró que no es la primera vez que es agredido por la prensa y esta fue su versión de los hechos. No tengo ningún problema con la prensa,
¿Te sentiste agredido hoy, mamá? No, no, al contrario. Simplemente puse un alto de no me toques. Hay gente que nomás quiere provocarte para sacar los chismes. Tengo muy claro, la prensa es una cosa, los periodistas es una cosa y los chismosos mugrosos, muertos de hambre, son otra cosa. Los que quieren provocar y llevar ese tipo de cosas son otra cosa. Bueno, mugrosos y muertos de hambre. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo quedamos todos los de la prensa que estábamos cubriendo el evento y trabajando? Como mugrosos. Hay muchos periodistas muy profesionales, sí, excelentes, y por supuesto que, sí, que no, bueno, se puede generalizar. No. Pero no, siempre, como no, en todas partes, pero siempre hay quien da la nota discordante. O sea, y como dijo él, a veces provocan para tratar de eso buscar. Sí, pero ¿qué te hizo ese reportero? No le dijo nada que lo provocara. Yo, un momento, desde tu punto de vista. ¿Cómo desde mi punto de vista? Estás viendo el pero video. Pero es que acuérdate que todo es percepción. Todo. Esa es tu interpretación. Mira, de lo si que tú estás hecho viendo. Si le una pregunta incómoda, yo digo, claro, le hizo la pregunta incómoda y para se molestó. No es incómoda, pero no sabemos para él. Pero que no, y hay además, que respetar eso también. Pero mira, es que no le lo tocó y a él le molestó. Lo que sucede ay, pero, es que... Ay, perdóname, Cristal. Él explicó que había un trasfondo de que le venían ya faltando el respeto. Exacto. Entonces ya uno está... Que si a la te defensiva. Toca, a la defensiva. No, también, hay que contar también con que Jorge Salinas no tiene un carácter tampoco muy suave. Eso es él, cierto. Él también. Se me echa corta también. Pero y hay que decirle mugrosos y muertos. No, para nada. Okay, no, para